Él es Kazuya, uno de los nuestros. Un virgen repugnante que por obvias razones a su novia le terminó justo cuando iban a cumplir un mes de relación. Ojalá y no me pase lo mismo. Y como todo pajero que se respeta, se la jaló. Y de casualidad, buscando, ya saben qué, encontró una página de novias de alquiler. Sí, puedes alquilar una novia, pero hasta ahí nomás. Si quieres algo más, mejor vete a la esquina con el gordo Juan. Ese sí te hace de todo. No me pregunten cómo lo sé. Maldito seas, quiero olvidar ese momento. ¿Por qué? Es aquí donde conocemos a Chizuru, la novia de alquiler más cotizada, y pasan el rato, cumpliendo sus fantasías como novia, haciéndolo muy feliz. Termina su cita y este pendejo se la creyó toda, y cuando se dio cuenta que ella es igual con todos sus clientes, no sé qué fruta pasó por su cabeza que le puso una mala calificación, y volvió a separar una cita. En esta le reclama que por qué carajos hace esto. Al final queda como un idiota, ya que es algo obvio, este es su trabajo y tiene que hacerlo de la mejor forma. De pronto, Pajasuya tiene que ir al hospital. Su abuela está algo enferma. Ellos se preguntan quién es esta tipa, y este imbécil la presenta como su novia. A ella no le queda de otra que seguirle la mentira. Ni sus propios parientes pueden creer que esté con una chica tan hermosa. Lo peor de todo es que la abuela de Chizuru también está internada en este hospital, y se entera que su nieta ya tiene novio. De esa forma, estos dos se ven involucrados en una relación falsa, él por pajero y ella porque no quiere que su abuela descubra que es una novia de alquiler. Oh, hola, Oni carnales, Diony Mengomen, ¿cómo están? Yo soy Weddy. No se puede grabar con grip. Tengo unas ganas de vomitar, no jodas. Y sí, estoy con gripe. Este es el resumen de Kanoyo Okarashimasu. Antes que nada, una disculpa porque pues estoy enfermo y la narración no va a ser la misma de siempre. Espero y me comprendas. Estas dos abuelas vienen confabulando para que el Jiropa y la Chorizo hagan cosas sucias. Pero ya, ellos quedaron en que terminarán esta relación y todo volverá a la normalidad. Este Jiropa tiene que encontrar una novia de verdad. Más adelante, para la mala suerte de Chizuru, comparten instituto. Y por si eso no fuera suficiente, resulta que son vecinos. Ella le deja las cosas bien en claro, que no son absolutamente nada y que ser novia de alquileres es un secreto que nadie tiene que saber. Ya en la noche, la abuela saldrá de su internamiento y quiere pasar un tiempo con su adorada hijita Chizuru. Y este pajero, sí, la readora la abuela, pero para la mala suerte de Pajasuya todo es muy repentino y no pudo alquilar anticipadamente a Chizuru. Le suplica que solamente por unos minutos se alquile y lo mandan a la verga. La abuela llega y como Chizuru no aparecía, ella entendió que dejaron a este pajero por pendejo. Y se pone triste. Pero en ese momento llega Chizuru y una vez más le salva el culo a este Jiropa. Pero ahora sí o sí tiene que decirle a su abuela que terminaron. Pero hasta que eso ocurra y no se ponga mal la abuela, la alquilará todos los miércoles. Todo eso para que este Jiropa se arme de valor y le diga a la abuela que terminaron. Bueno, se me olvidó presentarles a uno de los mejores personajes de este anime. Kibe God. No, este no. Mami Nanami, la tipa de la cual no sabes su trasfondo y no deberías criticarla simplemente por lo que ves. Sí, me pagaron para defenderla. En realidad es una completa zorra. Mami Nanami, la tipa que dejó a este Jiropa, pero que aún así lo sigue molestando. Estos dos en un miércoles cualquiera, después de haber visitado a la abuela, se cruzan con los amigos del Pajasuya, Kibegot y Kuribayashi. Este desgraciado tuvo la mejor idea de presentarla como su novia y cagarla cada vez más. Lo peor de todo es que son invitados a una fiesta. Y sí, tendrá que pagar horas extras y por si eso no fuera suficiente, la mamacita está en esta fiesta. Pasan el rato hasta que esta hermosa mujer empieza a decirle sus verdades a Kazuya, que es un pajero que da miedo cuando te mira, que siempre quería besarla, básicamente un virgen repugnante. Pobre cosita fea. Chizuru lo defiende y este pendejo, en vez de apoyarla, dice la verdad, que él es así. Bueno, por lo menos es un tipo honesto. Espera, le mintió a su abuela y a sus amigos. Es un hijo de fruta que no tiene carácter.
Chizuru se va aparentemente enojada. Y este Jeropa, medianamente borracho, regresa a su casa. Se encuentra con mamacita y la muy buena amiga le ofrece llevarlo a su casa a aplaudir porque la vida es bella. Pero no se podrá por ciertos detalles. Este Jeropa está totalmente encendido y quiere sí o sí llevársela para su casa. Hay que admitir que esta desgraciada está bien pinche hermosa. ¡Viva la mamacita, joder! ¡Y que vivan las arepas, coño! Mamacita empieza a hablar mal de Chizuru y este Jeropa por fin hace algo bueno y le dice que no hable mal de ella y se marcha. Oye, antes de que continúes, no seas mamón, suscríbete. Si lo haces, te haré una galletita. Ok, dos galletitas, pero por favor suscríbete, que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo. Al día siguiente, todos ellos se van a la playa. Invitaron a este Jeropa gracias a mamacita. Esta niña del señor quiere separar a Kazuya y a Chizuru. ¿Por qué? Porque lo ama y no puede permitir que otra mujer esté con él. O eso parece. Ella hace todo lo posible para seducirlo, recordándole lo bien que la pasaron juntos. Pero para buena o mala suerte aparece Chizuru. Ellos se encierran en el baño. Este Jeropa le dice que volverá con mami, pretendiendo sacarle celos a Chizuru. Algo que no pasó, y una vez más le deja las cosas claras. Es donde aparece mami, y no le quedaba de otra a Mizuhara que una vez más hacerse pasar por la novia de este Jeropa. Y sí, Chizuru le gana en varios aspectos a la mamacita. Pasan el día en la playa, este pendejo empieza a decir varias mentiras acerca de Mizuhara, y el muy desgraciado huye, y de la nada se encuentra con mamacita. Esta aprovecha su oportunidad y le da semejante beso. Algo que no puedo permitir es que un Jeropa como él ya haya besado varias veces. ¿Qué estoy haciendo mal? Es donde se nos cuenta cómo se conocieron y formaron su relación estos dos. He de admitir que era una bonita relación. Y he de decir, ¡maldito Jeropa! ¡Ay, vergo la garganta! Pero bueno, mamacita se va, Kazuya está confundido y decide que este es el momento indicado para terminar su supuesta relación con Chizuru. Pero lo hace de la peor manera y Kibegot le parte su madre. Anota esto, Mario Hugo, la entrepierna no dicta en el amor. Así que dejen de ser unos pinches pajeros. Estos dos empiezan a pelear. Como Kibe no sabe la verdad, dice que respete a su novia. Y le dice a mamacita que tampoco es una santa. Ilusionó a Kazuya y que deje de jugar con él. Ese hombre nos representa. Grande Kibegot. Pero bueno, mami tiene un trasfondo en donde en algún momento se nos dirá por qué hace lo que hace. Ella también está sufriendo y no merece tantos insultos. Así está bien, ¿verdad? Sí, muy bien. Ayuda. Ok, Chizuru le dice al Pajas Locas que hizo lo correcto y por primera vez está actuando como un verdadero hombre. Más adelante, Kibe habla con Mizuhara, diciéndole que el Pajas es pendejo pero es una buena persona. Su fortaleza es tener un optimismo iluso, ya que hace varios años, cuando era un mocoso con olor a culo, estuvo regando una planta todos los días, la cual parecía ser una simple maleza, pero él nunca se rindió e insistía en que era una campanilla. Al final terminó floreciendo, siendo la flor más preciosa de todas. No importa qué tan mal te vaya en la vida, lo que tienes que hacer es continuar. Kibe, no es por nada, pero te chupo un huevo. Es más, te pago por chuparte un huevo. Y le pide que le dé una oportunidad más a Pajasuya, dándoles unos boletos para un paseo en un yate. Ellos se van de paseo simplemente por gratitud a Kibe. De la nada llama a mamacita y le dice que lo está esperando completamente sola en una piscina privada. ¡Oh, sí! Pero Chizuru desde hace un buen rato se sentía mal, tanto así que se cayó del yate. Este pajero, sin pensarlo dos veces, se lanza para salvarla, algo que lo logra. Pero para su mala suerte, tragó mucha agua y está a punto de morir. Chizuru le da respiración de boca a boca y este pajero logra salvarse. Son regañados por los guardacostas y por sus amigos. Pajasuya no pudo encontrarse con mamacita y obviamente ella se molesta. Ya en la casa, este desgraciado se la está jalando pensando en mami. Pero de la nada empieza a pensar en Chizuru. Sí, se enamoró de ella en plena paja. Todos los días piensa en ella.
Al día siguiente, la familia Kinoshita se van a las aguas termales. La abuela de Chizuru aparece y estas viejitas algo están tramando. Mandan al Virgo a una habitación sospechosa, donde Chizuru se estaba hospedando. ¡Qué rico! Estas dos abuelas quieren que sus nietos hagan cochinadas, pero obviamente no lo harán. Eso sí, pasan la tarde juntos. Es más, duermen juntos. Este Jeropa quiere aprovechar esta oportunidad y le parten su madre. Ellos quedaron en que estarían juntos por un tiempo más, hasta que Pajasuya consiga novia. Este pendejo vuelve a presumir que regresó con Chizuru. Cada vez más se está quedando en la bancarrota. Es donde se encuentra con Kuribayashi. Este desgraciado dice que consiguió novia y los invita a una cita doble. Ella es Ruka, la novia de Kuri. Ellos se van al centro de escalada. Este desgraciado empieza a presumir sus habilidades. Vemos a la Chizuru en su máximo esplendor. El Pajas no puede ni subir. Ruka tampoco. Kuri empieza a presumir que hay que tener una buena masculinidad para tener pareja. Ok, hay que dejar las joterías. Chizuru alienta a Kazuya, ya que está desanimado, hasta que Ruka le dice que es una novia de alquiler. Sí, ella sabe la verdad. Ellos lo niegan y para tratar de convencerla se dan un beso, pero más falso que la virginidad de mi jefa. Ella no es ninguna pendeja. O sea, sí, pero no. Y le encara que por qué se preocupa tanto por una novia de alquiler. En plena discusión, este pendejo le agarra una opai accidentalmente. Ya saben, lo típico de los animes. Y por si no fuera suficiente, la abraza para evitar que se lastime en una caída. Y adivinen qué, ella también es una novia de alquiler. Era algo obvio. Este pajero no sería capaz de tener una novia. Pero si tú eres un pajero y tienes novia. Bueno, soy un pajero con suerte. Feliz 14, hijos de fruta. Al día siguiente, Ruka está detrás de este pajero, por alguna extraña razón. Se van a una clase para esconderse de Kuri. Se abrazan y resulta que esta niña tiene problemas al corazón y no es capaz de aumentar sus pulsaciones. Por lo tanto, se podría decir que carece de sentimientos. Pero con Kazuya es diferente. Con él, sus pulsaciones aumentaron a 90. Pero bueno, este pobre Jeropa sufre las consecuencias y Ruka le dice que dejará de ser su novia de alquiler, matando lo poco de dignidad que tenía, y se va corriendo. Esta niña no se anda con mamadas y ya desde hace un buen tiempo averiguó todo sobre ellos. Y que si Kazuya se preocupa tanto por una novia de alquiler, seguro trata incluso mejor a una novia de verdad. Y se compromete en no decir nada de sus secretos, siempre y cuando este pajero salga con ella. Sí, quiere ser su novia. Maldita seas, pinche Jeropa suertudo. Este desgraciado, en vez de aceptar a la única mujer que está dispuesta a amarlo, la rechaza, ya que él quiere a Chizuru y quiere respetar sus sentimientos. Pero va a ser imposible que esta niña no le diga a nadie el secreto de estos dos. Así que gracias a la chorizo, Pajasuya toma la decisión de salir con ella. Ellos empiezan a salir momentáneamente. Ruka es muy intensa, quiere acompañar a todas partes a Kazuya. Él no puede creer lo que está sucediendo. ¿Y qué mejor forma para solucionar todos estos problemas que jalándotela? Pinche Jeropa se la jaló pensando en Chizuru. En una de sus salidas se encuentra con Chizuru y un tipo guapetón, Umi. Aparentemente son novios y no habría nada de malo, pero este Jeropa los viene siguiendo. Ellos la están pasando muy bien y este Jeropa se rinde, pero en ese momento aparece Umi y dice unas palabras muy sospechosas que hacen que este Jeropa piense que se quieren aprovechar de la Chizuru. Ya saben, NTR del bueno papá. Este Jeropa no lo permitirá y como el pendejo que es, se cae, arruinando la supuesta cita que tenían estos dos. Lo peor de todo es que el muy pendejo empieza a decirle todo lo que vio y resulta que Chizuru es una actriz, o por lo menos está aprendiendo, y esta cita fue para repasar un guión. Y sobre el diálogo de Umi, se trata de una recomendación para Chizuru.
Chizuru a un director. Ahora este Jeropa quedó como un acosador, y la Chorizo le deja en claro que no tienen nada, pero aún así le regaló una funda para su celular, ya que se había hecho pija. Más adelante, Pajasuya está re feliz por el regalo que le dieron, pero todo se fue al carajo cuando leyó los comentarios de las citas que tuvo Chizuru. Varios clientes recibieron regalos de ella. Estos dos siguen teniendo citas para hablar de lo que está sucediendo, y Chizuru le pregunta al Pajasuya si está enamorado de ella, y él le responde que no. Oye, ya sé que te estoy molestando demasiado, pero por favor puedes seguirme en Twitch, que en ahí hago un chingo de pendejadas, y estoy seguro que te divertirás. Está bien, te daré 3 galletitas, pero por favor sígueme en Twitch, gracias. Ya de vuelta, Ruka los encuentra y le empieza a reclamar, y ahora tendrá una cita con ella, muy suculenta, o eso es lo que parecía. Ella quería saber más de Kazuya y de las abuelas. Él le cuenta todo y ella le dice lo lógico, que termine con Chizuru porque ahora la tiene a ella, pero no es tan simple como parece, ya que la abuela de Kazuya quiere demasiado a Chizuru. Y ya como última opción le dice que tendrán un heredero aquí y ahora. Sí, el frutifantástico. Pero este Jeropa no está preparado y empieza a huir. Ella leyó unos mensajes de la abuela y por lo pronto lo dejará en paz al pajero. Ya es año nuevo y la familia Kinoshita la pasará en un santuario junto con Chizuru. En ese momento aparece... En ese momento aparece Ruka y se presenta como la novia de este Jeropa. La abuela está a punto de desheredarlo, pero este le dice que Ruka es una mitómana, que de vez en cuando dice disparates. La abuela le cree porque sería imposible que este Jeropa ande con 2 bellezas a la misma vez. Ya en la cena, Ruka hace todo lo posible para que la vean como su novia, pero como el pajas había dicho que es una mitómana, no la toman en serio. Ella obviamente se enoja y toma la decisión de decirle la verdad a la abuela, pero no puede hacerlo ya que se da cuenta de que esta viejita quiere demasiado a Chizuru. Pero no se rendirá. Ella dice que hará todo lo posible para que la abuela la acepte. Pasan los días y este Jeropa trabaja en un karaoke, ya que está en bancarrota. Pero en ese momento llega Ruka. Ella trabajará con él y como era de esperarse, lo empieza a molestar. Tal parece que Kuri sí amaba a Ruka, y para solucionar los malentendidos y hacer que este Jeropa se sienta mejor, le dice a Chizuru que se alquile para Kuri. Y así lo hace, ellos tienen una cita. Y más adelante, Pajasuya le explica todo lo que está sucediendo, y ambos empiezan a reírse de lo pendejos que fueron. Obviamente Kuri le guardará el secreto, y le pregunta a Chizuru si llegaría a enamorarse de un cliente. Ella responde que tal vez. Sí, algo de esperanza para este pajero. Ya en la noche, Chizuru le pide al pajas que alquile a Sumi Sakurazawa, una novia tímida, ya que los clientes se vienen quejando de ella, a ver si le ayuda a soltarse. Ella es Sumi Sakurazawa, una universitaria de primer año, muy pero muy tímida. ¿Por qué chingado se hizo novia de alquiler entonces? Precisamente para superar esa timidez, cosa que no pudo lograrlo. Es tan tímida que ni puede hablar. El pajas llega a la cita y estos dos se juntan. Se van por café, ella intenta sonreír y termina estreñida. Después se van a los bolos y hacen el sumitruco, hasta que estos malandros llegan y la empiezan a acosar. ¿Pero dónde chingados está Kazuya? Este pendejo estaba comprando refrescos, y por un momento parecía que abandonaría a la Sumi, pero Chizuru lo terminaría matando. Así que saca fuerzas de sus nalgas y le partió su madre a estos pendejos. No, obviamente no, simplemente se la llevó, pero lo insultaron en el proceso, algo típico para él. Ella se conmueve y ahora quiere sí o sí cumplir su rol, ser una novia, dándole la mano, compartiendo helado, jugando distintos juegos. Obviamente no podría faltar el fanservice, y si es tímida, mejor. Este pajero empieza a sangrar y se va al baño. Ya cuando regresa, se encuentra con Mami, quien los estaba observando. Ahora, ¿qué chingados le dirá al pajas? Lo peor de todo es que ahora Sumi está bien metida en su papel y le empieza a agarrar el
el hombro, las manos, manifestando que es su novia. Pero pobrecita, la terminan botando. Mamacita le dice que le guardará el secreto y este pendejo quedó como un infiel. Lo peor de todo es que ¿quién se puede creer que este sinvergüenza tenga de novias a dos preciosuras? Ellos se despiden y por fin la linda Sumi sonríe. Mientras tanto, Mami está averiguando sobre por qué este jeropa está teniendo tanta suerte. Es más, ahora es un infiel. Y buscando el nombre de Sumi se da cuenta de la verdad. Descubre a las novias de alquiler. Chizuru le dice al Pajas que lo de ser novia de alquiler es meramente para alcanzar su sueño de ser una actriz. Muy pronto dejará de serlo, pero le conseguirá una novia antes. Al día siguiente, Mizuhara como siempre tiene una cita. Y no mamen, adivinen quién es. Mamacita Nanami. Lo curioso es que usó el nombre de Maya. Ella y el Pajas le iban a poner ese nombre a su hijo. Pero pues era puro pedo. ¿O no? Oye, supongo que ya te suscribiste. Y ahora lo que te falta es que te unas al Discord para que puedas acceder a una de las comunidades más chingonas de todas. Hacemos un chingo de actividades y sobre todo podrás hablar personalmente conmigo. ¿Qué esperas que no te unes? Ok, te daré 4 galletitas. Únete al Discord. Muchas gracias. Mientras tanto, Kazuya está dándole una oportunidad a Ruka, saliendo juntos y esas cosas. Hasta que tomó la decisión de hacerla su novia, ya que no iba a depender de Chizuru por siempre, hasta que aparece Chizuru y la mamacita. Ellas entraron a este karaoke. Mami le paga por sus servicios y la obliga a cantar, y empiezan a hablar de las citas que tuvo con Kazuya, pero Chizuru se limita a no contestar. Mamacita le dice que debe de dejar de ser la novia de alquiler de Kazuya, ya que le está haciendo daño. Él tiene que tener una novia de verdad. Grande, Mami-chan, poniendo las cosas claras como debe ser. El mejor personaje de todos, un trasfondo increíble. ¿Así está bien? Sí, así está muy bien. Ellas salen del karaoke y el Pajas sí o sí tiene que seguirlas. Se hace pasar por enfermo metiéndose un dedo en el culo y le dejan irse. En este puente ellas dos continúan hablando. Mamacita no revelará el secreto de Chizuru. Mizuhara saca fuerzas de sus nalgas y le pregunta si no siente nada por Kazuya. Pero mamacita le devuelve la pregunta. Estos dos ya llevan un año juntos. ¿No será que ella está enamorada del Pajas? Pero no da una respuesta como tal. Dice que es su novia. Ya saben a qué se refiere. Y Mami dice que no se meta en los asuntos entre ella y Kazuya. Y se termina yendo. Este pajero se conmovió por las palabras de Chizuru. Y como lo defendió, él está más que enamorado de ella. Y ya en la casa se lo dice, que la quiere solamente a ella. Pero unos segundos después se arrepiente. Y que solamente la quiere como novia de alquiler. Lo poco de huevos que tenía se los metió por el culo. Pero tal parece que Mizuhara está empezando a sentir algo por el Pajasuya. Si quieres que resuma la siguiente temporada, este video tiene que llegar a los 10.000 me gustas y 2.000 comentarios. Y por favor, sígueme en Twitch. Recuerda que lo importante es tener una muy buena salud. Y no serás el único que la pasará solo este 14. Hay otros pendejos más. Yo no. Dale a me gusta, comenta y comparte para que el mamón de YouTube recomiende este video. Que tengas un espléndido día y hasta la próxima.